Hola, ¿cómo están? Yo estoy bien, muerta de frío porque aquí en mi país está helando bien feo, pero bueno. ¿Qué me dirían si les digo que existe una versión donde todos los personajes de Bungo Stray Dogs son unos chibis así bien tiernitos? Sí, así es. Bungo Stray Dogs 1 fue creado por Neko Kanai. Originalmente este era un manga spin-off, pero fue animado a principios de este año por el estudio Bones, y déjenme decirles que es para morirse de la risa, o al menos ese fue mi caso. En este spin-off podemos ver a los personajes viviendo el día a día sin misiones, sin problemas en el mundo, además de ver una versión de ellos en el preescolar o kinder como le decimos aquí, una versión de estudiantes, una versión perro, sí, ahí está el Dogs en Bungo Stray Dogs, y todo en chibis bien kawaiis. No hay mucho que decir de este spin-off, solo que se nos da a conocer un poco más de los personajes, eso y que la agencia entre medio adopta una vaquita y que en un episodio se ponen a bailar. Yo la verdad siento que este spin-off vale la pena verlo, además de que es bastante bueno, sobre todo mientras nos hacemos viejos esperando la cuarta temporada o alguna adaptación a las novelas ligeras o al spin-off de Beast, que por cierto, si no lo han visto, el video se los dejo en la i de arriba. En cuanto a los personajes, bueno, son chibis. Y la versión del Kinder es demasiado tierna, o sea, mírenlos, hasta dan ganas de apretarle los cachetes. Y ver a Dazai como profesor es un chiste. Ah, y si la ven, no se pierdan el ending, que generalmente el final es distinto. También en este spin-off veremos a Akutagawa acosando un poquito a Dazai y a este aprovechándose de él y de su ingenuidad. Eso y este par de escenas que no están nada mal. Bueno, y habiéndolas dejado con ese par de hermosas escenas, me despido. Es un video cortito porque no hay mucho que decir. En la descripción les dejo el link del manga que tiene bastantes más capítulos que la versión animada, que por cierto tiene 12 capítulos, es bien cortita y cada capítulo tenía como 7 minutos si no me equivoco. Recuerden darle like si les gustó, dejar su amor en los comentarios, suscribirse si quieren ayudarme a crecer y darle a la campanita si quieren que YouTube les avise cuando subo videos. Y aquí, como siempre, les dejo un par de videitos recomendados. Y eso es todo por hoy. Chao, chao.